Bien, presentado por este momento Maguire, ingresamos en el último bloque de Buena Compañía aquí en CB10. Creo en lo personal, el más emotivo de todos, también de que hubo pico muy alto de emotividad cuando habló Palalo temprano, y demás, lógicamente la parte de Marta. Pero recién nos comentábamos en el corte con Guillermo el hecho de, le preguntaba, bueno, cuatro hijas mujeres, ¿no? Y me hacía una anécdota del tema de un vecino, el hecho de que te dijo, meta compañero que el quinto es varón. ¿Cómo fue la historia? ¿Y por qué no? Mi suegro Ricardo siempre decía, el vecino decía, que hasta el quinto no iba a haber ningún varón, y el vecino, muy amigo de él, Alberto Martorano, que tuvo cuatro mujeres y el quinto, Felipe, es varón, me decía siempre, el quinto, esté tranquilo compañero que es varón. Pero está bien con cuatro, está muy bien ahí. Y bueno, el varón llegó, viste, es mi nieto, pero el varón allí. Sí. Así que él cumple un poco ese rol de hijo. Sí. Nunca probamos con Marta, digo, la verdad que le dejamos quieto ahí, porque no daba para probar de vuelta. No importaba, aparte la verdad que no importaba si eran varones o mujeres, digo, yo siempre decía que viniendo bien yo creo que hoy soy un malcriado de ella y bueno, creo que nos cuidan más las mujeres capaz que los varones. Sí, puede ser. Puede ser, ¿no? Puede ser. Capaz que sí. Bueno, cuatro jóvenes hijas. Una ya mamá, pero vamos a ver qué piensan las hijas del papá. A ver, dicen, mi papá es... Oh, es que, a ver, dicen. A ver qué dicen, a ver, vamos a ver. Como papá, excelentísimo. No estoy mucho, porque estoy en Montevideo, pero cuando va, siempre trata de pasar por el apartamento dándonos alguna visita. La verdad es que muy buen padre, no sé qué puedo decir. Yo para mí es el mejor papá. Y nada, me parece que es genial como persona. Y con nosotros siempre fue, nos dio siempre lo que hicimos. Y está obvio que con su tipo, siempre manteniendo, sí, siempre educándonos y todo, pero la verdad que no nos podemos quejar de nada porque siempre nos dio todo. Es muy bueno, trata de hacer lo mejor por todos, de ayudar a todos. Yo por lo menos trato de contarles todo para que ellos puedan dar su opinión. Tanto papá como mamá también, siempre está atento a lo que nos pasa, a ayudarnos, para todo, para todo lo mejor. Para mí es muy inquieto, nunca puede estar quieto, o sea, ni los domingos cuando estamos comiendo todos juntos, a veces le tengo que decir, papá, siéntate a comer, porque siempre está haciendo algo. Igual termina de hacer el asado, igual va y se pone a regar las plantas, entonces dice, entonces papá, vení, sentate, no sé qué, pero ya se siente. Es mi papá, con ese radio todo, para mí una persona excepcional, siempre ha estado en todos los momentos, por más que por ahí tenga millones de cosas, que ande de arriba para abajo, lo que sea, desde que somos chiquitas, con el campo, lo que sea, él siempre se hacía su momento, bueno, para llegar y para estar. Tengo siempre el recuerdo de, al igual que mamá, la presencia de los dos en todo momento. ¿Como abuelo? Como abuelo, bueno, es respecto a Bárbara, somos cuatro mujeres, o sea que el primer varón, digamos, a la familia. Así que bueno, lo ha agarrado un poco para el tema de los caballos, siempre divino los dos, la verdad que a los dos. Lo estuve mi papá. Vivíamos afuera y el camino hasta la ruta era de barro y siempre teníamos que ir a la escuela todos los días, por supuesto. Era él el que nos llevaba en carro eran 3 kilómetros, hasta la ruta, nos levantaba mi tío y nos llevaba hasta Dolores a la escuela. Quedábamos con las túnicas llenas de barro, por supuesto. Siempre de chiquitas nos acercó a los caballos porque era, me encantan, y nos metía, bueno, esto son por cuentos de mamá o por fotos, que nos metía dentro de las bateas con avena, donde comían los caballos,
ahí estábamos nosotros jugando con la Sabina, con la Sabina y con los caballos de ahí al lado. Y si no, nos subía los caballos siempre, paraba a salir el caballo. O así también se nos disparaban los caballos, cuando nos dejaban el caballo. Y nos decía, ¿quién manda el caballo? Ustedes, así que lo tienen que poder manejar. A mí se me dispararon muchísimos caballos, pero hasta nunca me pasó nada, por suerte. Y no le tengo miedo, también. En una época tuve que me dije que quería pescar y me acuerdo que nos fuimos a Dolores, me compró los riles y después siempre íbamos a pescar al río San Salvador y ta, eso fue, tengo recuerdos muy lindos, ¿no? Y ta, y estábamos esquiando y ta, fue el viaje que hicimos toda la familia, fuimos a Chile y le estaba esquiando y se puso una señora y ta, y eso fue como siempre hasta el día de hoy nos acordamos. Y la verdad que fue muy gracioso. Imagínatelo. Yo estaba en cuarto de escuela, pegué. Fue muy gracioso. Él era joven, pero igual. Más joven que ahora y un poco más flaco, pero igual. Eso fue. Cuando era chica, cuando estaba en la escuela, había un trabajo que me decía cuál era la tarea de mi madre y de mi padre. Y como tal, además de que papá trabajaba en el campo, yo dije que en la casa puse papá barre y lo dibujé barriendo la casa, porque siempre estaba...